Muy buenos días, feos y feas. Muy buenos días, simpatizantes de la artística. Qué manera más bonita de comenzar este programa que escuchar nuestra sintonía completa. Ese paso doble Teatro Monte Carlo de Aurelio Pérez Perelló. Hoy lo hemos hecho de este modo porque nuestro invitado de hoy, que aunque está lejos, siempre está cerca, quería escuchar este paso doble porque supongo que, como a la mayoría de nosotros, pues le encanta. Muy buenos días, Adrián. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mamen. Buenos días, yo digo, se han olvidado de mí. Pero voy a saludar primero a Adrián, que está más lejos, ¿vale? Que está más lejos. Bueno, no es tanto, no son tantos kilómetros. No son tantos. Preséntalo completamente. Bueno, Adrián Moscardó Masmano, corno trompetista de nuestra banda sinfónica de hace mucho tiempo. Actualmente... Ay, perdón. Espera. Ay, perdón. Está con el móvil. Tienes que estar en lo que tienes que estar. No, estoy en... Perdóname, sabes que estoy trabajando. Venga, va, por favor. Bueno, actualmente... Sí. Espérate que me he ido aquí. Venga. Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Ahí es nada. Desde 2009. Con la OBC. Ya, exactamente. Ya son años. Ya son años. Bueno, también es miembro del grupo de metales de Buñol, que es miembro y arreglista. Ha pasado, bueno, por la Jonde... por la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, Banda Municipal de Barcelona, como, bueno, ahora diremos también como director, que eso que sé que lo quieres comentar tú, ha colaborado con la Orquesta de Radio Televisión Española, con la Orquesta Sinfónica del Vallés, con la Orquesta Sinfónica de Castellón, bueno, unos profesores excepcionales que obviamente lo que hacen es enriquecer ese talento que lleváis los músicos dentro cuando tenéis gente que os lleva en volandas. Como, bueno, esto lo puedes decir tú, los nombres. Willem van der Bielet, Guido Segers, Van der Bliet. Eso es. El gran Maurice André y Eric Opia. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto, perfecto. Menos el Bliet, que no lo has dicho. Vale, el primero hay que practicar un poco más. Eso, pero no pasa nada, lo tengo que practicar un poquito más, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta mañana tan soleada y tan bonita que nos ha salido un muñón? Sí, eso te iba a decir. Aquí también da... Fantástico. Sí, por fin ha amainado un poco por el tiempo, fin, ¿no? Para el pasear. Frío. Nosotros hemos estado paseando un ratito antes de subir a la radio y, sí. Y fantástico. Y además me he cruzado con tu tío. Sí, me lo ha dicho. Me he cruzado con tu tío. Con mi tío Pequilla, sí. Eso es, con tu tío Pequilla. Y bueno, para mí, mamen, no sé si lo sabes, pero Adrián es una persona muy especial. Yo pensaba decir que era familia, digo, porque, seguro. Porque primero que somos parientes y luego que es el nieto de una de las personas que yo más quiero en este pueblo. Que es mi tío Andrés, mi tío Peca, que era íntimo amigo de mi abuelo Pepe Llueca, con innumerables batallitas cuando yo era pequeño. Muchas historias, en el monte, muchas historias. Que no la vamos a contar ahora, porque no es el momento. No. Porque hoy pero vamos a dedicarnos más a la música. Y entonces, bueno, hablando de música, yo quisiera que escuchara, que sonara por debajo Tristana y Isolda. Creo que es la versión de Abado, mientras estamos hablando contigo. Y para que nuestros oyentes puedan escucharlo. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo va la temporada con orquesta? Pues muy bien, mira, pues muy cargada. Aquí la verdad es que por suerte, después de toda la crisis esta que hemos tenido también del COVID, pues ya hemos podido seguir tirando, remando y seguir con conciertos, pues modo telemático, como han hecho muchas orquestas. Ajá. Y... por ejemplo, esta semana que estamos haciendo, bueno, tuvimos concierto ayer y hoy tenemos otra vez, hacemos Quinta de Tchaikovsky y estaba ayer lleno, hoy parece ser que también va a estar lleno el auditorio, que son 2.000 personas. Qué maravilla. Y por suerte aquí en Barcelona, pues también es una ciudad grande y, y siempre tiene audiencia, siempre hay público, algunas semanas pues como esta con más gente, otras con menos gente, también por la programación de... y de momento vamos tirando y por suerte aquí no nos podemos quejar, sinceramente, que... la orquesta funciona, ahora van a salir, bueno, se están cubriendo todas las plazas que faltan. Ajá. Por salir desde la crisis del 2009. Sí, sí. Por suerte hasta el 2024 la orquesta estará al completo ya, tenemos un director nuevo titular, Ludovic Morlot, francés. ¿Y qué tal? Que, bien, está empezando este año, está con muchas ganas, también intenta interactuar con los músicos, que es importante también ver la opinión y qué pensamos nosotros. Que todo cuente, ¿verdad, Adrián? Eso sí, y al final sentirte... parte, dentro, ¿no? Parte vale. de, ¿sabes? Al menos que tú, la voz, ¿no? Que tú transmites, lo que tú opinas, que se pueda tener en cuenta, porque al final aquí lo que queremos es el mejor para la orquesta en este caso. Y que claro. Y lo que queremos es que venga público, que el público disfrute
y al final eso es el mejor regalo. Vamos. Eso es el mejor regalo para los músicos, sí, y para el público. Sí, ¿verdad? Sí, sí, para el público. Porque esto por se retroalimenta, ¿verdad? Es algo. Sí. Yo siempre he dicho, siempre lo he dicho cuando tenía la suerte de dirigir, ahora que ya no puedo, por mi brazo no puedo. Y siempre he dirigido a jóvenes, ¿vale? Y yo siempre les decía que un músico sin público no es un músico, y un público sin músicos tampoco. No, están intercomunicados y que hay que valorar mucho que el público venga a verte. Mucho. Entonces, en el sentido de, tú sabes los nanos cómo son, ¿no? Y cómo eran y cómo van a seguir siendo. Pues traviesos, no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad es que la primera vez que veían, por ejemplo, el teatro, un teatrito que cabrían 180, 200 personas lleno, pues era como, ¡ah! Oh, esto es increíble, ¿verdad? No, bueno, no sé si algo así, por ejemplo, algo así hemos vivido este verano cuando hemos visto el auditorio lleno en el mano a mano, ¿verdad, Adrián? Sí, totalmente. Ha sido fue espectacular, ¿verdad? Sí, de ver, quiera o no, aquí ha pasado muchas veces, bueno, hablo de aquí, de tener que ponerte el frac, por ejemplo, en mi caso, vestido de como si fuera un concierto, pero tal, llegar la directora o director, el que fuera, y tener no tener nadie, tener que tocar, al final tienes que ser profesional. Y claro, tienes tienes que hacerlo. Pero no es lo mismo, yo no, la sensación dentro tocando es de vacío, de frialdad, y cuando ves a una audiencia, por ejemplo, ayer que, claro, Quinta de Chicos, que todo el mundo que se levanta, que oye, esa masa es como que ese subidón también te llega a ti, y durante el concierto también, cuando ya oyes el... Oye, notas que la gente está, que cuando hay algún solo, que de un oboe, que es fantástico el solo, o alguna parte, notas que el público, hay como una siempre esa conexión. Entonces, toda esta sensación, o como pasó de mano a mano, de que sientes esta conexión con el público, encima que lo tienes, como lo notas ahí como cerca. Como cerca, ¿verdad? Es como, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y al final la música es no solo son notas, ¿no? No solo es la cantidad, sino el cómo se interpreta, cómo esa conexión que hay más allá de lo... En lo espiritual también, ¿sabes? No solo... Es lo que iba a decir, es algo muy, muy sentimental, ¿no? Es que es algo espiritual. Sí, sí. O sea, al final, pues como todos los artes, ¿no? Tiene una parte ahí sentimental, una parte de tocar algo dentro, una fibrita, que eso la música yo creo que es, bueno, al menos para mí es de las que más lo consigue. Y obviamente, además, yo hablo desde el otro lado, porque vosotros estabais arriba, yo estaba abajo... eso, o sea, era algo que estaba como en el ambiente, o sea, era algo, o sea, fue para mí fue una de las noches musicales que voy a acordarme toda mi vida. Ha habido veníamos de donde veníamos, Adrián, de no poder tocar juntos, de no poder tener mucho público, todos separados, incluso nosotros en el escenario separados, era todo muy frío, muy... A ver, se hizo lo que se pudo, entre comillas, y musicalmente se hicieron cosas muy, muy buenas. De hecho, tuvimos la suerte de contar con Adrián como solista efectivamente. Y disfrutar. Bueno. Pero no era lo mismo, ¿verdad, Adrián? No era la misma sensación. No es lo mismo. Lo que te digo es, al final, el que hablo ya en el mundo profesional, tú estás ahí, pero yo incluso en el mundo profesional, porque claro, lo bonito igual del mano a mano, ir a tocar cuando voy a Buñol, cuando puedo ir, es la conexión que tienes... Por ejemplo, este último concierto que estuve, das intentas dar un consejo a la gente joven de esto tienes que trabajar esto. Entonces, esa conexión y ver esa evolución y esa una persona que coge el instrumento cuando puede porque tiene un trabajo que no tiene nada que ver con la música, al final todo eso que creamos o que se hemos creado ahí, este producto que tenemos es fantástico. Y cuando lo puedes transmitir como lo transmitimos en un mano a mano con tanta gente, porque no olvidemos que el mano a mano es único. Y ese es un patrimonio musical que tenemos en Buñol y lo tenemos que cuidar. Y llevarlo a la excelencia a niveles también de calidad. Yo creo que eso es importante porque cuando todo el mundo conoce aquí en Barcelona, mano a mano, todo el mundo, en Madrid, supongo cuando van otros, como Enrique Vargas, allí, todo el mundo. En Andalucía, se fletan autobuses para venir a mano a mano. Por y eso, este que año es algo que. Mucha gente extranjera, Exacto. Y eso hay que cuidarlo, ese es patrimonio nuestro que, es decir, con respecto a otros pueblos también de mucha importancia a nivel musical, no lo tienen esto que tenemos en Buñol. Es único. Es único. De hecho, hace poco que tuvimos
la oportunidad de poder hablar del mano a mano con una persona que, pues como tantos otros nos pasa aquí, estudió música hasta que ya empieza en la universidad y dices, me lo dejo, que además resulta que es familiar de un profesor de José. O sea, de un profesor que yo tuve en el conservatorio de saxofón. Vaya tela. Y le hablamos del mano a mano y lo estuvo escuchando y le estábamos contando y lo estaba y era que se emocionaba. Los emocionaba. Decía, y no había estado nunca, ¿eh? Y nos decía, es que yo hago deporte escuchando música de banda. O sea, me encanta la música de banda. Y yo decía, sí, sí, sí. Y decía, punto friki. Y le dije, por favor, mira los vídeos en YouTube, porque además, o sea, es todo. O sea, es el sitio, es el ambiente que se crea. Es, bueno, aparte, obviamente, las grabaciones y las imágenes. No, está muy bien grabado también. Chávez, es fantástico. O sea, Onda Films. Y eso, o sea, el verlo, o sea, el revivirlo así y ver realmente, volver a sentir, porque yo lo vuelvo a sentir, yo, y bueno, oyéndolo simplemente la grabación, o sea, de hecho veníamos oyéndolo en el coche, la japonesa, las tres notas de Japón. Y le decía, es que yo recuerdo de decir, buah, es que cierro los ojos y, o sea, es como si me estuviera transportando, ¿no? Te lo prometo, o sea, al final es una noche en el que importa mucho. O, se da mucha importancia en el repertorio, es como, ah, hay que haber un estreno, tiene que haber una superobra, tiene que haber tal. Pero luego, la obra más desconocida, delicada, o sea, hay veces que dices, madre mía, esto es maravilloso, o sea, es algo muy especial, o sea, el conjunto todo. Y aparte este año, como decía José, o sea, yo cuando vi el auditorio lleno, o sea, me pasaron una fotografía de la otra punta y dije, madre mía, de verdad, o sea, yo creo que nunca la había visto tan lleno. Hacía mucho tiempo. Yo por suerte he participado en muchos mano a mano y hacía mucho tiempo que yo no veía el a rebosar, porque estaba a rebosar, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, sí. Pero al final lo que te digo del mano a mano, y si la gente lo conoce, que es también por lo que ofrece, porque ofrecemos una calidad. Efectivamente. Que por el yo programa, creo que esto claro es lo que sí. Porque una banda con 180 se la encuentran en muchos. Sí, en muchos sitios. Ahora mismo sí. No, antes no, ¿verdad? Antes no. Pero ahora. Hay bandas, yo digo, en Guirea Cullera tienen. Sí. Está de mano a mano, pero no tiene esta dimensión. Sí, sí. También por lo que ofreces, porque también indagas en el repertorio. Efectivamente. No haces tercera de Mahler el primer movimiento solo, sino que también es. Esto es como un menú, ¿no? Degustación o un menú de un restaurante, ¿no? Tienes que tener un equilibrio, ¿vale? Si hago tercera de Mahler, luego pongo esta obra, la de la japonesa que decís, que tiene colores, ¿no?, más impresionistas, un carácter más, ¿no?, más francés quizás, y hay una combinación de elementos que hace que tenga una armonía el repertorio, ¿no? Que sea muy diferente este año. Era muy, sí, sí, sí. Era muy variado. Bonito. Sí, era muy variado, sí, sí. Y además era un poco, no sé, la primera era como muy espectacular, entre comillas. Sí, es el divertimento. Porque había unos, o sea, había unos momentos ahí de solos de locura. Ya te digo. Luego era esta, que era como súper delicada y súper detalles y después, bueno, Mahler, yo recuerdo que a mí me echaba humo las redes sociales con Mahler. O sea, era una pasada lo que había alucinado la gente con Mahler. Bueno, subiendo story, lo que te digo, gente de Italia, de México, de, bueno, gente de España, obviamente, de otras bandas que nos etiquetaban y estaban flipando con Mahler, con la adaptación de Mahler. Sí, y al final dices, era tan diferente todo, porque eran obras tan diferentes entre sí, que era como, pues es que encaja, es que, o sea, no te puedo pedir más. O sea, para mí fue perfecto. Eso es labor fundamental del director, que en este caso fue Mario. Que Ortuño, ya está pensando en el de este año. Y ya estará pensando en el de este año, porque sí, es lo que dice Adrián, claro. Es sí. Que es un acto que hay que ofrecer un producto a la altura del acto que es, del evento en el que nosotros hemos convertido ese evento, porque lo hemos convertido nosotros, sí. Las dos bandas hemos convertido ese evento en algo tan multitudinario y tan conocido nacional e internacionalmente. Y entonces, como dice Adrián, y creo que hay que ponerlo en valor y hay que venderlo mejor todavía y hay que hacerlo crecer, porque si tú haces crecer el mano a mano, los chiquillos que tienen 12 años lo flipan tocando en el mano a mano. Oye, y hablando y es muy complicado porque tú lo sabes, Adrián, ¿verdad? Sí, que, sí. Que ahora mismo la juventud pues tiene otras cosas que pensar que música. Sí, sí. Esa es la verdad. Pero si tú consigues enganchar a esa generación de 11, 12, 13 años y alucinan tocando música, lo vamos a llamar música clásica. Música, ¿vale? Ahí estás ganándole a la sociedad en muchos aspectos negativos que ofrece esta sociedad actual. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero creo que es una labor muy importante que hacen las sociedades musicales.
Sí, estamos ahora, es una situación complicada la de las sociedades. Yo creo que con todas las personas que hablo, al final la conclusión es la misma, que estamos evidentemente en un proceso de cambio social, ¿no? La tecnología es ama y señora de casi todo. De todo prácticamente. Entonces, claro, el ir a ensayar a la banda, el ir a un ensayo, pues dices, coño, si puedo hacer otras cosas que y sin tener que mover, solo moviendo el dedo. Sí, ¿no? Pim, pum, sin pum. Moverme del sofá. Sin moverme del sofá, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. Sentar en una silla, Monte Carlo, sí. Pasando frío. Entonces, claro, hay que adaptarse también a lo que tenemos hoy en día. Sí, no nos queda otra. Hay que adaptarse e intentar mostrar las armas que tenemos como sociedad para que todo vaya bien, ¿sabes? Para que todo vaya al camino correcto. Intentar enganchar a la gente joven, claro. Que la gente joven tenga ganas, porque hay más allá de la tecnología en la vida. Hay más allá, ¿me entiendes? Que yo cuando iba a los ensayos con 12 años, recuerdo cuando fuimos al certamen de Altea, que en el año 2000 creo que era. ¿Jonathan? No, Altea. Hicimos una obra de Johan de Meij. Vale. Sí, no me acuerdo, hace mucho. El año 2000. Que yo entré ese año la banda, sí. Ajá. Y yo recuerdo durante el mes de octubre y tal, de ir a ensayar por las noches, miércoles. Y vas con ganas, porque luego, no sé, te sentías ese, vale, hay un certamen, voy a ir aquí, te estudias el papel. Luego algunos días, aunque eras joven, pero te tomabas una Coca-Cola. En esa época Coca-Cola. Socializabas. Sí, entonces interactúas con la gente, ves a la gente mayor, ves a referentes también, que es importante también tener referentes. Es alguien al final para quien tocar para alguien también, que decir, yo cuando venía alguien más mayor que yo, que yo quería tocar bien para que me escucharan. Para que te escucharan. Eso hacíamos todos, ¿verdad? Lo he encontrado. Mira, Mamen ha encontrado lo que tocamos. Le Guggenheim Anthology, de Joan de May. Paquita y Nieves, de desfile de presentación, Fina Blasco, y luego de Guggenheim Anthology. Eso fue muy posterior. Eso fue tu debut a lo grande, ¿no? Sí. Yo fui a Altea y luego a Kerkrade. A Kerkrade ese año, ¿no? Yo sí. Fui como Champions League y Mundial. Y ese año reventamos Kerkrade, me han dicho, ¿no? No sé. Yo no... Claro, yo toco y ya está, a mí lo que me digan. Claro, es que realmente si lo piensas, si tú empiezas así, dices, ¡buah, yo quiero seguir esto! Claro. ¿No? O sea, yo no, pero es lo que dice Adrián, es un trabajo que tenemos que hacer las sociedades porque luchamos contra viento y marea. Sí, luchamos contra viento y marea. Pero aún así, Adrián, tú que además tienes una cuerda que últimamente han entrado ahí, que yo lo llevo siguiendo ahí, tú tienes una cuerda que ahora hay dos o tres jovencitos que vienen pisando fuerte, ¿eh? Yo no sé cómo ves tu cuerda de trompetas. No los tengo. Mira, estuve el último concierto con Gorka sentado. Sí, no, con Gorka. Y tal, al lado. Sí. Y al menos es gente que al menos tiene interés. Tiene interés. Que ya mucho es educada. Sí. Que ya es mucho. Y que escuchan. Entonces, a partir de ahí se puede trabajar. Yo creo que a partir de esas tres cosas se puede trabajar y todo tiene mejoría. Claro. Y gente joven que al final va a depender de ellos, ¿sabes? Pero sí, porque esto depende. Yo siempre lo he dicho, cualquier cosa estoy aquí. Me podéis Pero llamar, es muy importante para ellos, eso lo hablamos siempre cuando hablamos con gente como tú, que ha empezado aquí y que han sido igual que ellos y que ahora de repente están en la orquesta de Barcelona, que están en Madrid, que están en Granada. El decir, ¡buah! Es que viene Adrián y se sienta a mi lado. Es como flipar. Bueno, pero ¿no? por ahí hemos pasado todos al final. Por eso, todos. Pero es súper importante el decir, el tener esos referentes, ¿no? El decir... Es muy importante, sí. El decir, o por ejemplo, que yo siempre se lo digo, luego me dice, me se pone rojo, pero la labor que hace José, o sea... Ya estamos. Sí, es así. O sea, al final esos niños necesitan referentes y necesitan apoyos. Y obviamente, pues Adrián, por su trabajo, no puede venir todo lo que le gustaría, pero cuando viene es como, ¡buah! Cuidado, que viene Adrián y si me sienta al lado y voy a tocar con él. Sí. Y yo creo que eso también es un plus de decir, quiero ser como esta persona, o sea, quiero currar y llegar a donde está él. Claro, eso es la finalidad. Eso es la finalidad. Y el objetivo tiene que ser ese. Es decir, si uno tiene que ser, o una tiene que ser ambicioso en la vida, creo yo. Yo cuando era pequeño era ambicioso de que quería tocarlo todo y a veces no me dejaban tocar porque venía alguien más mayor y tocaba y yo me iba enrabietado, me cago en la... Pero yo seguía ahí, seguía y al final en la vida hay que marcarse objetivos, ¿sabes? Porque si no estás tú, habrá otro que lo va a... Va a haber siempre alguien. Claro que sí. Va a haber siempre alguien y al final hay que ser ambicioso en la vida. Mejor que desde pequeño. Yo siempre creo que desde pequeño es mejor frenar que decir vamos. Es decir, hay que...
tirar, y ya iremos controlando un poco el cómo. Claro. ¿Entendés? Pero la gente joven tienen que tener ese espíritu de querer tocar, no pasa nada. Yo le decía el otro día, había un sonido, tócalo tú, tal, o no recuerdo quién era. No, tal, digo, tócalo, si fallas, digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Digo, no pasa más, yo he fallado, pero que no sabes lo que he fallado yo en esta vida. En Buñol, en Barcelona, en, bueno... Somos humanos, ¿verdad? De todos los colores, claro, y así se aprende fallando, claro. Si no, ¿cómo vas a aprender? Y eso al final la gente joven es lo que tienen que tener ese espíritu de querer dar. Y ya no pasa nada, ya iremos puliendo. Poquet a poquet, ¿verdad? Hay mucho, pero con ganas y energía. Hay mucho talento que pulir. Sí, siempre lo digo. No, pero sí es verdad lo que dice Mamen, y yo lo veo en los ensayos y tal, que hay una cuerdecica de trompetas que se está formando ahí, Ariadna, Gorka... No, sí. ¿Quién, espérate que te los digo. Nombres, soy muy malo para los nombres. Guille. Además, hacen grupico, Adrián, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es importante también en lo social. Sí. Que hombre, es otra cosa de las que queríamos hablar contigo, ¿no? De lo social, de lo importante que es para los que... Bueno, en mi caso yo también he estado 27 años fuera de Buñol, a algunos kilómetros más que tú, a 700 sí. y pico, y era una gozada venir en verano a Buñol. Y esta porquería de pandemia nos mató hasta eso, ¿verdad? Sí. O sea, yo recuerdo que no podía, que la distancia, que no, el palico que no podíamos de metro ni juntarnos. El palico de metro que y no medio. Podíamos ni juntarnos para tocar, ¿no? Eso afortunadamente lo hemos pasado y yo quiero también hablar contigo, que tú me lo comentes, qué te pareció la parte social de este verano en Los Feos. Creo que fue muy bonito, ¿verdad? Ese reencuentro. Sí. Fue como una especie de reencuentro, sí, ¿verdad? Sí. Aún así con pequeñas secuelas, porque al final está siempre, ¿no? Es como que yo creo que estamos en un proceso, ¿no? Que venimos de algo que nos choca y nos tenemos que adaptar un poco. Pero yo creo que ya estamos ya bastante integrados en la normalidad, vamos, que tenemos ahora. Y este verano fue un impacto, fue... Coño, yo hacía que no el día del manamano se nos hizo de día y yo prácticamente, por ejemplo, que fue como... Estaba con mi pareja, con Claudia, y digo, coño, que ya son las 8 de la mañana, estamos aquí hablando, nada claro, de... charrando. Hablando de que tienes ganas de esa uno, de esa otro, y no te da tiempo, y dices, no hablo con esta, hostia, ha venido este amigo de allá y hablo con él un minuto solo. Pero es una noche que es lo bonito al final, que ves a tanta gente, y que gente de que... Es que es una noche, Adrián, ¿verdad? Que a una... Todo lo que un músico quiere, ¿verdad? Sí, es ¿verdad? Fantástico. O sea, fantástico. Buena música, un público entregado y después la parte social de estar con tus compañeros, con tus amigos, con tus hooligans también. Yo tengo una foto que... Luego, el caso de Mamen, que tú sabes que ha empezado con el contrabajo. Ah, muy bien. Sí, sí. Y claro, estaba Chimo Riera, Chimo Clemente, y se hizo una foto con él. De groupie total, ¿sabes? Díselo tú, que me da vergüenza. Pero que te va a dar vergüenza. A ver si piden una foto. Yo, que me da vergüenza. Claro. A ver, tengo uno pequeñico. Ahora estoy cogiendo el grande. Ahora estoy empezando a coger el grande. Y además tengo un profe que Javier Escamilla, y eso es, vamos, muy bien. Maravilloso. Ya me quieren enganchar para la banda juvenil. Pues dale duro. Que hombre, claro. Estudia toda la semana, a pesar de que trabaja y lleva el tema de comunicación de los feos y tal, que no para, estudia. No, y afina, amigo, que es algo lo que a mí me sorprende, porque tú sabes que un buen trabajo, para que suene afinado al principio, cuidado. Qué mala imagen. Tiene buena oreja. Bueno, estamos trabajando. Llegados a este punto, y entre traguico y traguico de agua, me gustaría que escucháramos un fragmento de la sinfonía número 4 de Mahler, en la versión de Claudio Abado Lucerne Festival Orquestra. Fantástico. Mientras descansamos un poquito y volvemos y retomamos la conversación. ¿Te parece, Adrián? Perfecto, muy bien. Vamos a escucharlo. Venga.
Bueno, qué bonito, ¿verdad? ¿Tiene, sí. No, no tiene mal gusto, Adrián, no tiene mal gusto, Adrián. No, justamente esta la hizo después de la, bueno, la cuarta sinfonía, hicimos la tercera en el mano a mano y no tiene nada que ver, ¿eh? No, ¿verdad? Eso estaba comentando con Mame, digo, fíjate, Mame, ¿verdad? No tiene nada que ver. Algo mucho más íntimo, no tiene nada que ver. ¿Verdad? Como más era más... Qué melodía más bonita más acabamos de escuchar, ¿verdad? Increíble. Que la acaba el oboe, ¡buah, qué fantástico! Sí. Y lo que has mandado de Sibelius también me gusta mucho. Que lo sepas. Sí, es un compositor también muy... Sí, sí. A mí es que me encanta. A mí Sibelius, me gusta sí. mucho también. Hay mucha gente que no, por tiene un lenguaje a veces que bueno, pues a dónde iba la música, pero Sibelius. A mí me encanta. A mí también me encanta. Bueno, Adrián, como músico, que es lo que tiene, siempre estáis en constante evolución y aprendizaje, y tú ahora mismo sigues estudiando, pero en este caso sí. ya encarado al tema de dirección. De orquesta. Sí, sí. Estoy sacándome de la carrera. Bueno, estoy estudiando en la SMUC, que ya estudié aquí. Yo en su día me saqué la carrera de trompeta y ahora estoy con dirección de orquesta y dirección de coro. La verdad que es duro porque es un mundo en el que... no, es decir, lo estoy haciendo sinceramente porque noto que... Yo creo que lo bonito de la música y del músico como tal es la propia evolución, ¿no? El abanico que tienes desde ser intérprete a ser compositor, a ser director, a ser... Es decir, puedes abarcar muchas cosas, y ahora yo es algo que me ha gustado desde siempre y sentía que tenía que hacerlo sí o sí, porque si no se me iba a quedar ahí dentro, y creo que ahora estoy en el punto también de madurez como músico que puedo, me siento con fuerza, me siento con ganas y soy ambicioso, lo que hablaba antes también de la gente joven, de tener esta ambición siempre por querer mejorar, querer evolucionar. Y yo, por ejemplo, como la trompeta es mi instrumento, es mi voz, pero yo no me veo como trompetista hasta los 65 años que me jubile, por ejemplo. Es decir, por supuesto tengo un trabajo que siempre he soñado con trabajar en orquesta, pero una vez está eso, hay que marcarse objetivos, y ahora mismo mi objetivo es ser, lo tengo claro, que es ser director de orquesta. No sé dónde llegaré, no sé... Bueno, ya, esto... ya has hecho... Lejos, seguro. Ya has, eso, hecho... seguro. Bueno, ya has tenido algo de experiencia. Sí, ha hecho cositas ya. Y ahora, bueno, ahora en Buñol, sin... No sé si se puede decir. Bueno, creo que sí. Si no pasa nada, el día 28 hacemos un concierto hacemos un concierto para conmemorar la memoria histórica, que sea, ya es un ensemble, un grupo que ya se ha hecho anteriormente. Sí. Y si no pasa nada, ya tengo ya el programa ya mirado y tal, el día 28 de abril habrá un concierto y, bueno, dirigiré yo. Sí. Y eso, ya supongo que se irá anunciando. Sí, como... no lo confirmarán. Pues ya no lo das como primicia. O sea, sí. Bueno, es decir, está ahí, está sobre la mesa, hablado, ¿no? Y ya está mirado el repertorio también, ya un poco también, bueno, repertorio, ¿lo has elegido tú? Sí, ¿no? Sí. ¿Y puedes adelantar algo? Tú sabes, me sale a la vena periodística. Solo algo. No te digo que me digas obras concretas, sino periodos. Hay una obra que tiene que ver con la Guerra Civil, sí. Que es con la que cerraremos el concierto, con Narrador. Ajá. Y está basada en unos poemas de Miguel Hernández. Qué bonito. Y bueno, también habrá un paso doble, que tiene que ver también con la Guerra Civil. Bueno, sí. Lo voy a decir, Suspiros de España, Suspiros, que es un paso doble que se utilizó en Radio Pirenaica en el exilio. Como sintonía. Como sintonía. Sí. Y paso doble muy bonito, ¿eh? Muy bonito y... Muy bonito. Y bueno, y eso, y alguna cosita más meteremos por el medio del pues iremos, del programa. Iremos a verte. Bueno, nos enteraremos seguro. Nos enteraremos y iremos a verte. Todo. Aún no está confirmado, pero bueno. Sí, entonces, en cuanto esté confirmado... Sí, vamos a tener un mes de abril potente en Buñol. Sí. En todos los aspectos. Sí. Potente. Sí, ¿eh? Bueno, está bien eso, siempre que haya... Claro. Que haya actividad musical. Si algo bueno tiene Buñol es eso. Sí. Somos ejemplo un poco de siempre de... Sobre todo la música, tenerla muy muy presente en todo. Vamos, en todo lo que gira a las fiestas, a todo, siempre hay música por medio. Y eso es bonito, la verdad. Y aparte de ese concierto que nos has lanzado aquí en primicia, ¿algún otro proyecto por ahí que digas, uy, esto
¿Como director? Sí, sí, o algún curso que vayas a hacer. Bueno, parte de... no, yo ahora mira... Te estás centrando en la carrera, estoy centrando, ¿no? Sí, y sí, sí. El problema de la dirección es que necesitas muchas cosas. Por ejemplo, claro. Yo no solo es... Es decir, el director no es subirse al podio y mover, mover las manicitas. Mover, sí. Aunque yo siempre le digo a José, cuando vamos al concierto de Año Nuevo, que eso lo podría hacer yo porque los músicos van solos. Esta orquesta es muy buena. Yo haría así, ellos tocarían maravillosamente pasando de mí. Sí. Hasta. No, pero por ejemplo, estoy haciendo también en la SMUC, yo estoy haciendo dirección de orquesta con Salvador Brotons, que es un compositor y director muy conocido. Muy reconocido, sí. Y luego estoy haciendo dirección coral, o también obligatoria, que al final es como dos instrumentos diferentes. Claro, de la claro. misma familia, con Johan Deeg, que es un profesor fantástico. Y una pregunta para que la gente que nos escucha y no entienda de la materia. Son técnicas distintas dirigir a un coro y a una orquesta, sí. ¿Verdad? Sí. No solo que la gente entiende siempre, el del coro no lleva la batutica, son técnicas distintas de mover las manos diferentes. Y de todo, ¿verdad? No, aparte nosotros... ¿Es doble trabajo para ti? Claro, es que tú, el coro, yo lo que en las prácticas, por ejemplo, estamos obligados, yo tengo el piano, y yo tengo que tocar el piano, tengo que decir ahora, tenores y sopranos, pum, dale el ejemplo. Uh-huh. Tengo que saber cantar un poco, es decir, claro. Dentro, yo no tengo una gran voz, no soy un buen cantante, es una de mis limitaciones, pero tengo que salir del paso. Claro. Luego, idiomas. Fíjate tú que en música coral hay, bueno, desde alemán, claro. inglés, francés, hasta húngaro. Hay mucha música húngara. En húngaro. Sí. Y el húngaro es un idioma súper, súper difícil. Para claro, yo le tengo que dar ejemplos al... Ya te digo. Sabes, al coro, los ejemplos y se los tienes que dar. Aunque no sepas húngaro, pero tienes que saber cómo se pronuncia las diferentes tipos de A's, por ejemplo, que son cuatro o cinco diferentes o todo, es decir, todo. Entonces, la música coral a mí me cuesta... Pero también trabajo mucho porque también se te enriquece de muchas cosas claro. que luego lo puedes aplicar también en la orquesta. En la dirección de orquesta, ¿verdad? Sí. Qué bien. Y es un mundo que es fantástico, la dirección. Me encanta hablar siempre con personas que busquen, como dice él, seguir creciendo. Es un poco lo estoy viendo, ¿no? Como un poco artista del Renacimiento, que le decimos a Mario. Mario es muy artista del Renacimiento. Tú vas un poco también, yo creo que por ahí, ¿no? De yo quiero aprender todo y empaparme de todo, y luego esto igual, el tema coral me va a salir por otro lado, ¿no? Y voy a aplicar sí, cosas. No, claro, es importante. Yo creo que no solo incluso desde la faceta musical, de todo, de ver un cuadro, de todo se aprende, es que de todo se aprende, de la... ir por la calle y ver cómo interactúa la gente, de muchas cosas podemos aprender, y a veces nos cerramos en esto lo que tengo, va, pues ya está. Bueno, que está bien también, hay personas que son más conformistas con lo que sí, hay. Sí, bueno, cada uno es como es también. Uno es como es, yo soy curioso, me gusta indagar claro. el porqué, pero esto es así, no, pero yo siempre en el instituto cuando iba siempre, pero me decían, esto es así, pero ¿por qué no? ¿Por qué es así? No, pero ¿por qué? Es decir, el porqué de las cosas. Explícame, ¿no? Que tiene que tener un porqué, claro. Claro. Sí, claro. Hay veces que no hay porqués también, ¿eh? Sí, pero... ¿verdad? Sí, hay veces que no hay porqués, es verdad. O porque no hemos sabido todavía averiguar cuál es el porqué, o porque simplemente hablamos de emociones, por ejemplo, y no hay porqués. Sí, exacto. Bueno, exacto. Adrián... Así charrando, se nos han pasado 45 minutos. O sea, es un placer hablar contigo. Es un placer haberlo hecho en antena, que creo que no lo habíamos hecho nunca. Al menos desde que yo estoy colaborando en la radio. Es que hay veces que hablamos un poco de... Porque no sé, nos gusta, siempre hablamos de los conciertos que tenemos, de los cursos que tenemos, que ahora comentaremos uno que están ahí dándole. Pero hay veces que le digo, a mí me molaría hablar con gente... que ha venido, o sea, que ha nacido aquí, que se ha criado aquí y que ahora está perdida por el mundo, y que hemos hablado, bueno, con un montón de gente. Y el otro día, justamente, no sé por qué, me vino a la cabeza, dije, Adrián está en Barcelona, no hemos hablado nunca con él, me dijo él. Buah. Claro, yo le dije, digo, no habéis hablado nunca con él. Digo, pues no, yo creo que no, pero claro, al final es que, bueno, aparte que soy muy mala para los nombres, y él lo sabe, bueno, a ti, bueno, te tengo fichado ya hace muchos años, pero soy muy mala para los nombres. Entonces, a veces que le digo, hay un trompeta o hay un... Y me dice... Yo intento explicarle, ¿no? Y a veces que también me dice, oye, pues podemos hablar con... Siempre estamos un poco al loro, ¿no? De lo que tenéis por ahí, de lo que estáis haciendo, de si colaboráis con alguna orquesta, el poder hablar con vosotros. Y no sé, nunca había surgido la oportunidad o la opción. Y estos meses así que es como que estamos un poco maquinando cosas que están por venir. Es como que
yo se lo dije, a mí me gusta estos meses el poder hablar y charlar de música, de proyectos, de cosas diferentes a lo que hacemos en la banda con gente que al final está ahí fuera y eso es lo que te decía, ¿no? Sois ejemplo y enriquecéis un montón la banda cuando venís y cuando compartís pues todo lo que vais aprendiendo en como tú, ¿no? El tema orquestal, el tema coral, al final es un placer escucharos tocando, pero también el poder hablar y compartir. Yo sé que a José eso le encanta, entonces me ha encantado de poder Al final, Mamen, esto es como una cadena, es decir, en Buñol, es decir, es un pueblo muy pequeño que al final se ha nutrido de gente que ha salido por ahí, al final, es decir, con la base que tiene, y al final esto es lo que da riqueza y lo que hace que Buñol crezca, o las bandas de Buñol crezcan, ¿no? El yo vengo aquí y yo aprendo aquí, pero yo aprendo de otro que viene. Entonces es una cadena que al final llega allí y pues por eso tenemos la calidad que tenemos también, porque por suerte hemos tenido también a visión al exterior y, claro. y hemos podido empaparnos de la calidad que hay fuera y de poder, de las vanguardias, de muchas cosas, ser pioneros dentro del mundo de la banda, por ejemplo, es algo que tenemos que mantener y que cuidar, lo que hablábamos, que tenemos que mantener eso y cuidarlo en Buñol porque es bonito. Y somos únicos, esto es así, sí, somos únicos. Sí. Los feos somos únicos y Buñol en general tenemos una cultura y una riqueza que ya lo quisiera más de uno. Esto es así. Y hay que cuidarla, como decía, y potenciarla Y no descuidarla. Ahora hablaremos precisamente de este tema de enriquecer y de cuidar a las próximas generaciones. A las próximas generaciones. Ahora comentaremos lo que estamos ahí. Pues nada, Adrián teniendo. Moscardo, más mano. Ha sido un placer hablar contigo en antena, que se te echa de menos y que a ver si nos vemos prontico. ¿Vale? Sí, a ver cuándo. A ver cuándo te puedes escapar. A ver cuándo me puedo escapar, sí, esperemos que pronto. Yo cada vez que puedo, bajo. Esperemos que para abril te tengamos por aquí. Sí, a ver si suerte y a ver si hay suerte y podéis venir. Sí, venga, sí. Un abrazo muy grande. Venga, gracias. Desde el frondoso valle. Venga, chicos, cuidaros, Adrián. Chao. Venga, chao. Pues bueno, y hemos pasado por Tristana y Isolda, hemos escuchado la cuarta de Mahler y ahora estábamos escuchando el principio de la tercera de Mahler en la versión de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Artística, de este último Mano a Mano, y le voy a pasar la palabra a Mamen porque nos queda poco programa y hay cositas de las que hablar, bueno, ¿verdad? Bueno, a ver, primero de todo, lo que pasó, entre comillas. ¿No? Lo que pasó. Lo que pasó, me refiero. Lo que ya ha pasado. Exacto, ¿no? Comentar un poco estas semanas el concierto que tuvimos maravilloso con la Gustavo Swin Orquestra de Minnesota. De Minnesota. Que tuvimos el placer, el gustazo y la sorpresa que nos lo encontramos a mediodía que vino a visitarnos de Óscar Navarro. De Óscar Navarro, sí. Pedazo de compositor, director, músico, pedagogo. Bueno, fue maravilloso comunicador. Que dirigiera su obra con esta banda americana. Pa' Conchita. Fue un dos veces. Madre mía, cómo empezamos esto. Como Bis también. Como Bis, sí. Fue maravilloso, bueno. Y fue maravilloso escuchar a nuestra banda juvenil. Sí. Debo decirte que yo, que soy muy crítico musicalmente, siempre disfruté mucho con el nivel de la banda juvenil. Es que mucho. Tenemos ahí una y me gustó mucho el repertorio que eligió David Tarín y me gustó mucho la pieza que tocamos con la Dolchaina. Bueno, es que José Manuel Ballester, que me costó encontrar el nombre y al final lo conseguí, maravilloso en la Dolchaina. Además fue muy bonito porque, como dijo David, era un poco enseñarles la música tradicional. La de nuestra, aquí. Claro, la de la terreta. Empezaron con un paso doble, que vamos a decir los paso dobles. Luego sí que tocan algunas piezas más nórdicas. Sí, exactamente. Y el cierre fue con esa marcha cristiana de Mas Matáis, que se llama El honor de un caballero. Podéis escucharla en nuestros directos de Facebook, si alguien quiere buscarlo por ahí. Como os digo, José Manuel Ballester, Tortajada con la Dolçaina. Maravilloso, en Chivas, que tienen una tradición de dolçaina. Sí, muy buen dolçainer. Muy buena y muy arraigada. Y la verdad es que fue maravilloso escucharlo porque
obviamente hay piezas con dolsaina de banda, etcétera, pero aquí no estamos acostumbrados, no, justamente ya ves lo lejos que está Chiva y la tradición que tiene, y nosotros pues no la tenemos, ¿no? No la escuchamos a veces, pero no la tenemos. Y la verdad es que era como una conjunción. O sea, yo a mí me encanta la música de moros y cristianos. Habrá gente que dirá, siempre lo mismo. Me encanta. O sea, esos timbales, o sea, esa fuerza que tiene. Y la verdad es que era maravilloso cómo encajaba la dulzaina, cómo se le escuchaba perfectamente. O sea, era... No es que se la escuchaba. No, maravilloso. Es que se comía la banda. Fue maravilloso. Bueno, pedazo de sonido. Sí, sí, sí. Y sí. Afinación, con lo difícil que es afinar con la dulzaina, ¿eh? Fue maravilloso. O sea, fue genial. Y la verdad es que la banda americana, no sé, nos ofreció como un... Muy diferente las piezas. Me encantó entre el repertorio. Era muy diferente, bueno... Piezas cortas, muy contundentes, muy distintas entre ellas. Uh-huh. Y, incluso... Bueno, la verdad es que era una pena porque, claro, en inglés, pues, algunas tenemos un inglés macarrónico, pero la verdad es que la pieza de Aaron Copland... Copland nos la explicaron. Sí, hablas de la de Abraham Lincoln, exacto, ¿no? Que era, nos lo explicaron, ¿no? En la previa, hace dos semanas en el programa, que era un discurso de Abraham Lincoln. Efectivamente. Claro, era, aunque no lo entendías, o sea, aparte que el narrador, que era un profesor justamente del college. Tenemos una llamada, me dicen, mamen. Gracias por no ganar la tarde. Yo os dejo acabar. Que antes. Se nos escapa el programa. Buenos y días. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, cariños. Oye, ahora mejor que cuando me he levantado. Pues yo que nada me alegro. Nada más con escuchar el empiece, hombre, pues ya es un fin de semana buenísimo. Y luego escuchar a mi sobrino Adri, pues hombre. Figúrate, la mañana completa y con vosotros ahí. Qué gustico, ¿verdad? Todo. Qué gustico. Ay, qué gustico. Escucharlo tan cerca. Claro, claro. Hala, pues muchas gracias y... Que tengáis buen día y yo también que lo tenga como lo he empezado. Eso te iba a decir. Que lo acabes, que lo acabes al menos igual de bien que lo has empezado. Eso es. Y otro para mi chico. Eso es. Venga. Muchas gracias. A vosotros por estar ahí. Gracias. Discúlpame, mamen, pero es que lo primero son los oyentes. Sí, lo sí, primero claro. Son los oyentes. No, la verdad es que hemos de decir siempre que esto aquí, los que están al otro lado, es lo por que... Por eso nos debemos a nuestros oyentes. Te ha quedado muy profesional eso. Pues esto es así. Aquí estamos para que los demás nos escuchen y si no hay nadie que escuche al otro lado, no tiene mucho sentido estar aquí. Nada, comentaba eso, que el narrador era maravilloso, que es uno de los profesores del college, sí. Al que pertenece la banda. Siguieron de ruta, o sea, tenían una gira por España y por Francia. Por Francia, ¿no? Sí, España y Francia. Pues lo que dijimos, hemos tenido un fin de semana, digo, un mes de enero muy internacional, que la verdad es que ha sido un poco un chute, ¿no? De decir, buah, que la gente quiera venir y compartir con nosotros ensayo, como fue el caso de Agustana, o directamente ofrecernos un concierto. O sea, dentro de su gira iban a grandes ciudades, iban a Barcelona, a un par de sitios a tocar allí y quisieron venir a Buñol. Eso es lo que hablamos con Adrián, ¿no? O sea, el cómo nos conocen en sitios tan remotos, entre comillas, como Estados Unidos, que tiene su tradición, pero que al final es lo que hablamos, ¿no? En estos programas anteriores, tan diferente al final el sonido, pero algo nos une. Esto es así. Nos une la música. Y bueno, mamen, tenías que comentar también algo que se está desarrollando en estos momentos, ¿no? Claro, porque lo que estamos hablando con Adrián, ¿no? De potenciar, de seguir, de trabajar. Bueno, pues hemos empezado el año también con cursos. Tenemos ahí alguna cosilla también próximamente de Método Suzuki, que ya hablaremos también de él. Pero este fin de semana, hoy en concreto, pues tenemos la suerte de que contamos con Sergi Rodrigo Delgado, que me veo fatal. Es un curso de clarinete, ¿verdad? Exacto, pero es profesor de clarinete y música de cámara en el Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez de Requena. De Requena. Además, dirige la banda sinfónica de la Sociedad Musical La Armonía de Montroy. Y obviamente es un gustazo poder tenerlo con nuestros alumnos de la escuela. Porque era un curso solo para los alumnos de la escuela, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Es pues todos los educandos de... Que comenzó a las 9 de la mañana y finalizará con una pequeña audición a la 1:30, ¿verdad? Ahora en un ¿verdad? Ratillo van en a un estar ratito. Ahí, exacto, ¿no? Van a estar ante sus clases individuales, sus charlas y al final... Sí, porque estoy viendo que pone incluso
compón y toca tus propias melodías. Eso es maravilloso. En un taller charla. Eso es fantástico para los niños. O sea, eso les lleva a descubrir un universo paralelo. Mira, a ver, se me ha olvidado. Mira, un detalle que se me ha olvidado. Cuando volvamos a hablar con Adrián, ¿sí? Porque él está hablando de como, tiene un montón de matices. No ha dicho nada de componer. Igual luego le da el venazo. Pues será lo siguiente. Cuando se saque... Dirigir y después componer. Seguro. Segurísimo. Pues... Aunque normalmente se hace al contrario. ¿Tú crees? Sí, la mayoría de los compositores empiezan primero componiendo y después dirigiendo sus propias obras. Así ha pasado históricamente. Uh-huh. ¿Sabes? Y de hecho sigue ocurriendo en la actualidad. Es como lo más... el camino lógico, digamos. Es el camino lógico. Escribo lo que luego quiero dirigir. Pero como hemos dicho, la música hay muchas veces que no tiene ni lógica ni razones. Así que aquí se puede hacer como queramos. Esto es lo bonito. Puedes empezar como yo a los 38. Porque te apetece. Bueno, 37. Porque te da un venazo. No es que me haya quitado un año. Es que llevo ya un año. Parece mentira, pero llevo un año ya. Llevas ya un año con llevo el contrabajo. Llevo un año ya, sí, haciendo estas cosas. Un año con el contrabajo. ¿Qué me pasan? Como decíamos, no nos veáis por YouTube, no vale la pena, por los directos. Nada, como decíamos, van a estar esta mañana compartiendo ahí experiencias, clases individuales con Sergi. Es el primer curso del año para nuestros pequeños clarinetistas, pero bueno, ya con esta normalidad de vuelta instaurada, pues obviamente esto va a ser ya arrancar y no parar. Y no parar. Lo que necesitamos, obviamente, que esos nanos crezcan y aprendan y tengan ejemplos, pues como hablábamos, ¿no? Como Adrián o como otros que tenemos la suerte de tener, algunos más a diario y otros pues en cuanto tienen huequito se escapan para compartir con nosotros un ratito musical. Muy bien, mamen. Qué bien me ha quedado. Te ha quedado fantástico. Lo sé. Bueno, yo creo que llega el momento de despedir el programa con un viva los feos. ¡Viva la artística! ¡Gloria Buñol!